Gracias a los compañeros en el estudio. Bueno, mi gente, en el día de hoy vamos a estar hablando del Taser Pulse. ¿Y qué es el Taser Pulse? Pues mire, esto es una aplicación, ¿verdad? Muy llamativa para tanto caballeros y damas. Tiene su forma, ¿verdad? Como si fuera un arma de fuego. Lo interesante del Taser Pulse, que aparte de que tiene sobre 50.000 voltios, o sea, que una persona, ¿verdad?, que reciba esta descarga, definitivamente va a dejar de ser un agresor. En su caja viene con dos cartuchos como este. Estos cartuchos, dentro de ellos, ¿verdad?, tienen dos cables. Estos dos cables tienen una distancia de 15 pies. Estos cables se insertan, ¿verdad?, en el cuerpo de la persona, ocasionando una parálisis, ¿verdad?, en todo el cuerpo de la persona. Y pues la persona inmediatamente llega al piso, porque no hay forma, ¿verdad?, de controlar la corriente al contraerse, ¿verdad?, su músculo, ¿verdad?, y las extremidades de su cuerpo. Se carga de esta forma, ¿verdad? Va puesto aquí sobre el Pulse. Y el Pulse, aparte de que usted puede utilizar los cartuchos, si se quedará sin cartuchos, puede seguir utilizándolo. Como puede ver, tiene una luz, más tiene un láser. O sea que si usted le apunta a una persona, ese láser le va a decir a usted exactamente a dónde usted está apuntando. Y aún así, fuera a utilizar el cartucho, puede sacarlo, terminó de utilizar el cartucho. Y también puede seguir utilizando el Pulse si, ¿verdad?, tuviera que ser una o más personas que usted tuviera que defenderse. Él va a estar funcionando unos 30 segundos y luego de eso él culmina. Si tuviera que utilizarlo nuevamente, puede volver a oprimir su gatillo y puede utilizarlo 30 segundos más. Esta aplicación también le dice a usted cuando está encendido o cuando está apagado. Tiene un mecanismo, ¿verdad? Tiene un botoncito aquí que es de seguridad, que cuando usted lo sube, ¿verdad?, le va a marcar. Tiene un botoncito color rojo. Es una aplicación que también lo puede utilizar una persona que sea diestro con su mano izquierda, como diestra con su mano derecha, porque el botón de encendido o de apagado lo tiene en ambos lados. Todos estos artefactos los puede conseguir en Shure Sport Armory, que estamos ubicados en el número 6 de la calle Muñoz Rivera, en el pueblo de Trujillo Alto, con el 787-244-8442. Continuamos con los muchachos en el estudio.